Silvia Marsó ya está en Donostia. Junto a su equipo ha paseado por la Bahía Donostiarra antes de la primera función de esta tarde. Interpretan la conocidísima obra de teatro Yerma, de Federico García Lorca. Yerma es una obra que habla sobre la vida, sobre el ser humano, sobre la necesidad de elegir tu propio destino, sobre la lucha por conseguir la libertad individual frente a la sociedad. La historia se desarrolla en un ambiente rural. Una campesina se siente frustrada por no poder concebir. Ella, su marido Juan y el pastor son los protagonistas. Ella simboliza lo auténtico del ser humano, la base, ¿no? La esencia más auténtica del ser humano frente a la sociedad manipuladora, clasista, ruin. Él simboliza el ser humano codicioso, el estatus, el hombre que quiere poseer, que quiere manipular a su alrededor, que quiere tener del pastor, de Víctor, lo que pudo haber sido y no fue. ¿Cuántas veces en la vida nosotros, los seres humanos, no reflexionamos sobre una decisión tomada en nuestra juventud que nos cambia el transcurso de nuestra vida? En la representación se viven momentos de todo tipo, incluso la lluvia hace acto de presencia sobre el escenario. Tiene momentos dramáticos, momentos divertidos, momentos llenos de música, de poesía, tiene momentos que son ensoñación, es una obra muy variada, tiene muchos contenidos, muchos matices. Esta obra estará hasta el domingo en el Teatro Victoria Eugenia.